Diálogo con la vicepresidencia. Hoy nos acompaña el doctor Angelino Garzón, vicepresidente de la República, y tenemos un invitado especial, el comunicador e internacionalista Daniel Ávila Camacho, director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Señor vicepresidente, vi una foto en el año 1959, usted estaba en el estadio Pascual Guerrero de Cali, cuando el América se enfrentó con el Real Madrid, aquel Real Madrid de Di Stéfano, Gento, Ferenc Puskás, y del América el arquero era el Indio Montaño y el defensa, recuerdo a Jaime Charol González. ¿Qué le recuerda a ese partido, señor vicepresidente? Bueno, usted está hablando de historia patria. 1959. Imagínese, está hablando casi de 60 años atrás. Y lo vio usted ya haciéndole fuerza al América de Cali. Sí, ese partido quedó 0-0 entre el América de Cali y el Real Madrid. 0-0. Bueno, pero eso fue en el siglo pasado. Y hoy jugó Millonarios y el Real Madrid y quedó 8-0. Amerita un no un análisis, pero sí un concepto grosso modo sobre esta goleada a la cual se ha visto abocada el equipo Millonarios 13 veces campeón. Personalmente yo quería que a Millonarios le fuera mejor en la disputa con el Real Madrid en España. Ese 8-0 no significa que sea el fútbol colombiano, ni mucho menos. Hoy Falcao nos hizo quedar muy bien, hoy marcó 2 goles con Atlético Madrid. Y no olvide que hace poco jugó la Selección Colombia con la Selección de España, ahí mismo en el Santiago Bernabéu, y quedaron 1-0. Le ganó la Selección Española al final del partido, hizo un gol en España. Eso quedó casi, iba 0-0. Y por lo tanto, el fútbol colombiano es más que ese 8-0 que hoy sufrió Millonarios. Desafortunadamente, nos duele esa derrota de Millonarios. Bueno, y mire, señor vicepresidente, comienza a funcionar. Mire, hemos iniciado el programa. Preguntan el estado de salud de la doctora Montserrat Muñoz Pipín. ¿Qué ha pasado? Pues mi esposa Montserrat Muñoz, lo digo con dolor, el lunes pasado sufrió una intervención quirúrgica programada en la clínica Reina Sofía. Le extirparon un cáncer y un riñón. Ella está en un proceso de recuperación. Para mí esto es una doble tragedia, porque yo estoy en un proceso de recuperación. Yo tuve un accidente cerebrovascular y estoy en un proceso de mejorar mi motricidad. Monse para mí es el centro de izquierda y la derecha. Bueno, y por lo tanto, su enfermedad me duele enormemente y me afecta enormemente. Hoy soy como un niño huérfano. Yo necesito mucho la ayuda de Montserrat Muñoz. Ella se está recuperando, gracias a Dios, y sé que va a recuperar más. A todos los televidentes, pues vamos a elevar oraciones para que muy pronto la doctora Montserrat Muñoz, esposa del señor vicepresidente Angelino Garzón, esté, como siempre la hemos visto, enérgica, positiva, propositiva, proactiva, y por supuesto, para que esas oraciones hacia el señor vicepresidente sí que han servido, porque ya lo ven, con un estado de motivación muy grande, y ya lo vamos a escuchar sobre un tema muy importante. Mientras tanto, vamos con este segmento que es importante para todos los colombianos y para todos los televidentes, la sección al día. Pero permítame un comentario. Sí, señor vicepresidente. Las oraciones de la gente son muy importantes. El Dios de los cielos las escucha, el Señor de los milagros de Buga las escucha. Yo soy un caso típico de recuperación gracias a la acción de los médicos de la clínica Reina Sofía, gracias a los terapeutas de la Universidad de La Sabana que han ayudado a mi recuperación, gracias a las oraciones de la población, gracias al Dios de los cielos, al Señor de los milagros, a la ayuda de mi familia, empezando por mi esposa Montserrat Muñoz, de mis hijos Ángela y Nicolás, y obviamente a los esfuerzos que yo también hago. Y a todo un pueblo colombiano que
está orando porque el señor vicepresidente siga adelante, se potencialice y miremos la dinámica a través de este segmento que es muy importante. El señor vicepresidente en una permanente dinámica, no solamente a nivel nacional, sino internacional. A raíz de las opiniones que se han empezado a generar sobre la posibilidad de eliminar los parafiscales como una manera de alivianar los costos laborales de los empresarios, la vicepresidencia de manera reiterativa quiso hacer algunas precisiones. En su cuarta carta abierta, el vicepresidente dijo que el sistema de parafiscales recoge anualmente en el país alrededor de 8 billones de pesos, distribuidos en cifras redondeadas en más de 3.5 billones para las cajas de compensación familiar, 2.8 billones para el ICBF y cerca de 1.6 billones para el SENA. Eso significa que los parafiscales constituyen una redistribución de recursos para los más pobres que sirven para garantizar su bienestar. Es así que anualmente este sistema llega a más de 10 millones de usuarios en el ICBF, a 6.5 millones en el SENA y alrededor de 21 millones en las cajas de compensación familiar. Así las cosas, de llegarse a desmontar la parafiscalidad, dijo el vicepresidente, sería un golpe para los más pobres porque quedarían en jaque estas tres instituciones. El vicepresidente manifestó también que Colombia ocupa el tercer puesto de los países más inequitativos del mundo. Por eso es inaceptable que en lugar de estar fortaleciendo las políticas sociales, esté pensando en acabar con ellas, como es el caso de los parafiscales. Y dijo que así como se llevará la reforma pensional a la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, por recomendación del ministro del Trabajo y el propio presidente Juan Manuel Santos, igualmente se debe hacer con los parafiscales. El 21 de septiembre, el vicepresidente Angelino Garzón se reunió con el presidente de la Junta Directiva del Consejo Internacional de la Industria Sueca, Erik Belfrage. Durante el encuentro se trataron temas laborales, sindicales y de cooperación entre los dos países. En visita protocolaria, el ministro de Trabajo de Guatemala, Carlos Contreras, se reunió con el vicepresidente Angelino Garzón el pasado 20 de septiembre. El 20 y 21 de septiembre, este programa presidencial y la vicepresidencia adelantaron el Foro Departamental de Derechos Humanos en Yopal, Casanare, en donde especialmente se abordó la necesidad de crear soluciones a las principales problemáticas del departamento, como lo son el conflicto armado, nuevos proyectos de vivienda, la generación de empleo y la escasez de agua potable. Colombia llegó tristemente a la deshonrosa cifra de 10.001 víctimas por minas antipersonal. Desde 1990 a la fecha, 6.222 militares y 3.779 civiles, entre los que se cuentan 968 niños, niñas y adolescentes, han caído en esta trampa mortal de los grupos armados ilegales. Ante este panorama, la Vicepresidencia de la República y el Programa Presidencial para la Acción contra Minas rindieron un sentido homenaje a las víctimas de esta práctica inhumana para visibilizar a sus sobrevivientes y familias. Hoy estamos recordando los más de 10.000 víctimas de minas antipersonales y los más de 280 personas indígenas afectadas con minas antipersonal, aconsejarles que se acerquen al gobierno. Hoy, con las cifras que tenemos de las víctimas de minas antipersonal, les queremos decir, enviar un mensaje que no están solos, que estamos trabajando por todos, pero que debemos unirnos para que nuestra voz pueda ser escuchada. Este es un homenaje para todos aquellos que se han visto involucrados en una guerra inhumana y sin sentido. Queremos ya una Colombia sin más víctimas de minas antipersonal y libre de estos artefactos, afirmó el vicepresidente. Y agregó que todos ellos, todas las víctimas de este flagelo, tienen sueños, esperanzas y ganas de seguir adelante. Todos son ejemplos de vida, de superación, de fuerza y de coraje. Por ello, les exigió a los grupos armados ilegales cesar de inmediato con la práctica de las minas antipersonal y entregar cuanto antes la ubicación de campos minados en todo el territorio nacional, para que de esta manera el Estado continúe previniendo a la población y avance rápidamente en el desminado y en la destrucción de estos artefactos.
Gabriel Muyuy, director del Programa Presidencial para el Desarrollo Integral Indígena, instaló una reunión interinstitucional con el fin de dar impulso a los procesos de diálogo permanente para implementar los planes departamentales de desarrollo de los pueblos indígenas. Al encuentro asistieron representantes de altas consejerías, ministerios, departamentos administrativos, ICBF y representantes de la cooperación internacional, entre otros. En esta ocasión, se trataron temas de los departamentos de Guaviare, Antioquia y Norte de Santander. Señor vicepresidente, usted ha planteado un tema que es muy importante y se lo ha planteado directamente a los grupos al margen de la ley. En primer lugar, dejar de sembrar estas minas antipersonal y por otro lado, ubicar las sembradas. ¿Cómo sí ha encontrado receptividad estos planteamientos por parte de los grupos al margen de la ley, señor vicepresidente? Doctor Neivia, pues aquí tenemos en la mesa un experto en los temas de minas antipersonal que es Daniel Ávila. Pero permita responderle lo siguiente. El gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, de manera valiente, va a iniciar un proceso de paz con las organizaciones armadas ilegales, en este caso con la guerrilla de las FARC, el próximo 7 de octubre en Oslo, Noruega. ¿Qué es lo mínimo que podemos exigir como vicepresidencia, como gobiernos locales y regionales, como sociedad civil, a la guerrilla llame paro, ejército de liberación, que cese en la práctica inhumana y criminal de las minas antipersonas, que ya ha generado 10.001 víctimas, de las cuales el 60% militares y policías, todos jóvenes y soldados, y el 40% población civil, incluyendo casi cerca de 1.000 niños y niñas? Esto es inhumano, esto es cruel, esto es violatorio a las normas del derecho internacional humanitario. Que cesen la práctica de las minas antipersonal. Como ha dicho Daniel Ávila, que sean capaces de decir dónde han colocado minas antipersonal que son para la muerte, con el fin de que nuestros soldados y policías puedan ir a desminar y que esas regiones agrarias queden libres para los cultivos de la población campesina. Que cesen las agresiones contra la población civil. Que cesen la voladura de torres, que cesen el reclutamiento forzado de niños y niñas y ante todo, que sean capaces de respetar a la población civil. Esto es lo que tenemos que exigirle a la guerrilla, llame FARC o Ejército de Liberación Nacional. Respeto a la población civil, no más acciones criminales contra la población civil. Yo creo que esto desde los gobiernos locales y regionales, desde la vicepresidencia y desde la sociedad civil, le podemos exigir a la guerrilla, llame FARC, Ejército de Liberación, a partir del 7 de octubre. Es lo mínimo que nosotros le podemos exigir a ellos para que ellos hagan hechos de paz, hechos en favor de la población. La población quiere saber de que no es atacada, no es agredida por la guerrilla o por los grupos armados ilegales para acompañar procesos de paz. Si la población se siente agredida como las minas antipersonal, permítame decirle, la población rechazará de manera enfática la presencia de la guerrilla, esté donde esté. Necesitamos que ellos respeten a la población civil. Y yo invito a los gobiernos locales y regionales y a los diferentes sectores de la comunidad nacional e internacional a que le exijamos a la guerrilla, llame FARC, Ejército de Liberación Nacional, respeto a la población civil. A propósito de este tema, es muy triste ver cómo hay un batallón de sanidad del Ejército Nacional donde uno ve mucho joven que se le han cercenado sus extremidades, sus brazos, sus manos. Pero qué bueno ver el apoyo permanente allí del comandante general de las Fuerzas Militares, el general Alejandro Nava Ramos, motivando a estos muchachos. Ver al comandante del ejército, ver al general Guzmán Cardoso, ver al general Jaime Guerra y por supuesto destacar la acción que viene desarrollando el comandante de la brigada logística, el coronel Alexander Godoy Castro y el coronel Guzmán como comandante que es del batallón de sanidad. De modo, doctor Daniel Ávila Camacho, que lo más importante, otra propuesta que usted ha hecho, mirar y definir ese mapa de riesgo que hay en Colombia y que necesariamente los colombianos, como sociedad civil, tenemos que saber dónde
está ese, ¿dónde están ubicadas esas minas antipersonas? Sí, René, muy buenas noches, y ese es precisamente el reto que tenemos nosotros aquí en Colombia, saber dónde están las minas antipersonal, saber dónde están ubicadas, dónde han sido colocadas por estos grupos armados ilegales. No nos gusta utilizar la palabra sembrar, porque sembrar significa algo positivo. Yo siembro un árbol, una planta. Por eso decimos que son usadas, utilizadas o colocadas por estos grupos armados ilegales. Si nosotros tenemos esa información, es así como podríamos avanzar con campañas de educación, de prevención, de generación de comportamientos seguros, para que empecemos a disminuir el número de personas que están afectadas por estos artefactos. Y así nosotros podamos proceder con la desactivación y la destrucción de los campos minados. Finalmente, el tema de las minas antipersonal no es un tema técnico en sí mismo. El tema de las minas antipersonal es un obstáculo al desarrollo de Colombia. Si nosotros tenemos tierras contaminadas por minas antipersonal, los campesinos no van a poder utilizarlas. Por lo tanto, ese es el llamado, tal como lo señaló el señor vicepresidente, a que dejen de usar esos artefactos de manera inmediata y que nos digan dónde están esos campos minados para que nosotros procedamos con los temas de destrucción. Es así como podemos asegurar que Colombia tenga tierras en paz, comunidades en paz, y podamos aportar a la construcción, que es lo que se está planteando el día de hoy. Bueno, y dentro del tema del día, la opinión de los televidentes sobre las minas antipersonal y el mensaje de solidaridad a las víctimas. Miremos este informe. Me parece terrible porque no solamente afecta a las familias, sino también a los niños, a los campesinos. Es tenaz, créame que es tenaz, y es muy triste saber que esto entre nosotros mismos nos hacemos daño. ¿Qué mensaje le quieres dejar a las víctimas? No, pues que sigan adelante, que esto no cambia, que de pronto el que no tengan un brazo o una pierna, que no tengan alguna parte del cuerpo, que eso no cambia nada, que pueden seguir adelante. Me parece que eso es algo que no se debe utilizar, que hace mucho daño a la sociedad, a los niños, a la gente que vive en el campo, bueno, a las Fuerzas Armadas, a todas las personas que de verdad tienen un compromiso con este país, pero que realmente no se está respetando las normas internacionales en materia de no usar esos artefactos. Bueno, el uso de las minas antipersonas por parte de los grupos ilegales me parece algo extremadamente atroz, terrible, y pienso que eso va como en contra de la humanidad, de las personas. Hay gente muy inocente afectada, y eso no debería suceder. Para aquellas personas que están afectadas sobre las minas antipersonas, pues que hay que seguir luchando. Es injusto lo que les ha sucedido, pero ánimo, adelante. Tienen todas las capacidades y que sigan adelante. Pues sea el grupo que sea, de donde provenga, me parece una atrocidad. Me parece que, de verdad, que parece que no hubiéramos evolucionado nada. El odio y la manera de atacarse entre los seres humanos me parece terrible. A las víctimas, pues uno dirá que una voz de aliento o lo que sea, pero simplemente es una tristeza que pase eso con los seres humanos, que la gente sea atacada de esa manera. O sea, no hay explicación. Y a todos los colombianos y a nivel internacional que deseen dialogar en vivo y en directo con nuestro vicepresidente, el doctor Angelino Garzón, pueden marcar la siguiente línea, el 018-115-116, y para los bogotanos y los del entorno cercano a la capital de la República, pueden marcar el 287-83-55. Y nuestros ingenieros nos informan que ya hay una llamada de un municipio del departamento de Cundinamarca. Consuelo Moncada. Buenas noches, Consuelo, y dialogue con el señor vicepresidente. Gracias, muy buenas noches, doctor, muy buenas noches, qué alegría poder escucharlo. Desafortunadamente, en días anteriores se me cortó la llamada, no me fue posible volver a comunicar, pero de verdad que me da mucha alegría poderme comunicar nuevamente con ustedes. Su pregunta al señor vicepresidente. Sí, doctor, mi pregunta es la siguiente. Yo soy madre cabeza de familia, tengo un niño con una parálisis cerebral severa. ¿Qué beneficios o qué ayudas tiene el gobierno para
ya que pues aquí a nivel de nuestro municipio están totalmente desprotegidos, así como el caso de mi niño, hay muchísimos niños más y no tenemos ningunos recursos, no tenemos ninguna ayuda, no están en Familias en Acción, no, totalmente desamparados. Y por otro lado, pues yo llevo cotizando desde octubre del 2002 con Prosperar. ¿Qué posibilidades hay de una pensión? Porque ya pues cumplí 10 años cotizando. No sé qué posibilidades tenga pues para beneficio del niño. Consuelo, buenas noches. Doctor, buenas noches. Qué alegría escuchar. Le quiero expresar toda mi solidaridad con su situación. Gracias, doctor. Y también con su niño, que es un niño discapacitado. La va a llamar la doctora Diana Herrera. ¿Diana Herrera? Para ver cómo le podemos ayudar con los diferentes programas que desarrolla el gobierno nacional. Sí, señor. Y también ver cómo se le puede ayudar. ¿Usted vive dónde, en Bogotá? No, doctor, yo vivo aquí en Guasaque, Cundinamarca. Pues no. Desafortunadamente no tenemos centro de rehabilitación. Nos toca y a ver qué orientación se le da. ¿Cómo le pueden ayudar desde la gobernación de Cundinamarca? Sí, doctor. Y desde la alcaldía de Zipaquirá. Ah, bueno, doctor. Entonces la va a llamar Diana Herrera, oiga. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Consuelo, saluda a su familia y a su niño un abrazo muy grande. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable, doctor, y que mi Dios me lo bendiga. Le dé muchísima salud. Cerreme muchísimas bendiciones para que siga colaborando. Nos hará personas de bajos recursos. A usted, Consuelo, muchas gracias. Bueno, doctor, me alegro muchísimo saludarlo. Mil gracias y mil bendiciones, doctor. Bueno, una pausa y ya saben, los colombianos que quieran dialogar con el señor vicepresidente de fuera de Bogotá pueden marcar el 018-1115-116 y aquí en Bogotá el 287-83-55. Ya regresamos en este diálogo con la vicepresidencia, el doctor Angelino Garzón, vicepresidente de la República, y con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Daniel Ávila Camacho, director del programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonas. Ya regresamos. Doctor Daniel Ávila, no nos podemos quedar quietos. A estas personas víctimas de estas minas hay que recuperarlos, hay que potencializarlos mentalmente, que sean socialmente productivos. En ese sentido, ustedes desde la presidencia, que han venido desarrollando los proyectos en tal sentido, pues todo parece indicar que van por buen camino. Sí, Ernesto, y nosotros desde el programa presidencial, con las instrucciones directas del señor vicepresidente, estamos trabajando fuertemente con las víctimas de minas antipersonal para que ellos puedan gozar de todos los derechos que ellos tienen. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos directamente enmarcados en la ruta de atención que tenemos establecida aquí en Colombia para que ellos conozcan qué hacer cuando un familiar o ellos mismos sufren un accidente con minas antipersonal. También estamos trabajando en los temas de inclusión socioeconómica. En esto estamos trabajando en proyectos productivos, trabajando en el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas de minas antipersonal, de las asociaciones, para que de esta manera colectiva ellos puedan organizarse mucho mejor y acceder a todos estos beneficios que tiene Colombia en materia de resarcimiento y reparación integral a las víctimas de minas antipersonal. Nosotros trabajamos con ellos de la mano con las autoridades locales y regionales precisamente para que esto sea un trabajo en equipo y se pueda brindar los resultados directos. Nosotros tenemos una información disponible en el programa presidencial, en la página accioncontraminas.gov.co o al teléfono 594-6464 para que nos puedan contactar igualmente, porque ese es otro trabajo que estamos haciendo. Este año, 2012, más de las 130 personas que han sido víctimas este año por minas antipersonal, podemos decir que la hemos contactado al 100%, las hemos acompañado y orientado en esta ruta de atención, qué es lo que tienen que hacer, pero estamos dispuestos a trabajar con ellos en estos proyectos de inclusión socioeconómica.
cómo se pueden incluir también a temas artísticos, a través del arte, a través de la cultura, a través de la música, a través del deporte igualmente. Y en eso también estamos trabajando con distintas entidades del Estado colombiano para brindar esas oportunidades a las organizaciones de víctimas de minas antipersonal. Bueno, en este programa de diálogo con la vicepresidencia, la esencia es su llamada. De modo que marquen aquí en Bogotá el 287-8355. Nos dicen nuestros ingenieros que se produce una nueva llamada. Buenas noches, dialogue con el señor vicepresidente. Buenas noches para toda la mesa de trabajo, buenas noches al señor presidente, al vicepresidente. Quiero darle de verdad que un saludo muy especial porque me alegra y a todos los colombianos nos alegra haberlo recuperado y que Dios es el que está ahí con él para ayudar a este país. Por eso le dio la salud, porque él quiere grandes cosas para Colombia por medio de él. ¿Quién llama, por favor? María Elena. ¿Sandra Elena? María Elena, sí, señor presidente, María Elena Conde. ¿De dónde llama María Elena? Bogotá. Cuénteme. Señor presidente, también quería unirme al dolor y la tristeza que causan las minas antipersonas. Yo opino que es algo salvaje, no para un ser humano, y estas personas que hacen esto lo están haciendo sin un amor, sin un corazón, inconscientes de lo que es el amor por mi prójimo. Porque cuando yo dejo inválida a una persona, no estoy pensando ni siquiera en mí misma. Entonces yo me quiero unir a eso. Y quería comentarle sobre mi pensión. Resulta que es que yo pasé los papeles porque fui a consultar lo de las semanas y me dijeron que yo me pensionaba con las 500 semanas, algo así. Y pasé los papeles en mayo, pero no me han dado ninguna respuesta. Y lo que pasa es que ahorita estoy muy mal económicamente. Estoy debiéndole a un banco y me tienen desesperada, pero no he podido pues organizar las cosas porque no tengo los ingresos. De todas formas, yo le agradezco muchísimo, señor presidente, la ayuda que me pueda dar. Bien, Marilena. Estamos orando por su salud para que el Señor lo recupere grandemente. Gracias, Marilena. Vea, Marilena, la va a llamar Diana Herrera. Por iniciativa de la vicepresidencia de la República, ella se entrevistó ya con el presidente de Colpensiones, el doctor Ospina, para ver cómo ayudamos en todos esos temas pensionales. Y con mucho gusto, Marilena, yo voy a estar pendiente para que Diana Herrera la llame y la oriente con relación a su pensión. Y yo me uno a sus voces de rechazo y de condena a las minas antipersonal. Ya son 10.001 víctimas de minas antipersonal. La mayoría son soldados y policías, jóvenes soldados y policías que quedan sin piernas, sin brazos, quedan mutilados para toda la vida. Y lo que tenemos que exigir ahora a la guerrilla de las FARC o el Ejército de Liberación es que por favor cesen la colocación de estas minas antipersonal en el país, que respeten a la población civil y que permitan que nuestras fuerzas militares y de policía desminen las zonas campesinas que están afectadas por estas minas antipersonas. Muchas gracias, María Elena. Bueno, y sigan marcando. Una nueva llamada. Mire, sus paisanos se mueven, señor vicepresidente, de Florida Valle. Doña Rosa, dialogue con el señor vicepresidente. Bueno, parece que se ha cortado la llamada, pero mire, se mueven también las redes sociales, señor vicepresidente. Preguntan, arroba Carolina Luna Bon. Señor vicepresidente, encantada con su recuperación, dice esta dama. ¿Por qué, y pregunta, por qué se han incrementado las minas antipersona? Hombre, es una lástima que se haya cortado la llamada de Rosa Zapata de Florida Valle. Para ella mi saludo fraternal. De todas maneras, la va a llamar Diana Herrera de la Vicepresidencia de la República. Y para la niña que nos pregunta, Carolina Luna Bon. Carolina Luna Bon, ¿por qué se han incrementado las minas antipersonal? Porque desafortunadamente los grupos armados ilegales, llamen bandas criminales o guerrillas, FARC, Ejército de Liberación, creen que con estas minas combaten más eficazmente al ejército y a las
fuerzas de policía. Están equivocados, porque con esto lo que hacen es afectar más a la población civil. Y por eso tenemos que exigirles que por favor cesen la práctica de minas antipersonas. Y obviamente hay muchas víctimas y es población civil, gente inocente, como niños y niñas y adolescentes. Y hay que decirle a la guerrilla, hay que decirle a las bandas criminales, señores, no más minas antipersonales en nuestro país. Es una vergüenza para Colombia que tengamos minas antipersonas y que tengamos 10.000 víctimas de minas antipersonas. A la guerrilla cada mina le cuesta como $5 y al Estado de Minas le cuesta como $1.000 de mina de cada mina. Esta es una acción criminal de la guerrilla y de las bandas criminales contra la población civil y contra nuestros soldados y policías. Y se siguen moviendo las redes sociales. Esta es una pregunta para el doctor Daniel Ávila Camacho, director del programa presidencial para la acción integral contra minas antipersona. Solidaridad con Vallet pregunta, ¿qué hace el gobierno para ayudarle a las víctimas de las minas? Responde el doctor Daniel Ávila. Sí, nosotros estamos contactando a todas las personas que han sido víctimas de minas antipersonal para informarles cuáles son sus derechos, a qué institución pueden contactar, cuál es la obligación de los hospitales cuando estas personas sufren estos accidentes, que están en toda la obligación de atenderlos de manera gratuita e inmediata para asegurar la supervivencia de la persona. Estamos trabajando con las víctimas desde el Gobierno Nacional para precisamente en el marco de la ley de víctimas que ha enunciado el gobierno, nosotros podamos orientarlos en esos derechos. Estamos trabajando con ellos precisamente en la inclusión socioeconómica de las personas, para que ellos puedan presentar iniciativas de proyectos productivos y desde el Gobierno Nacional cómo podemos apoyar esas iniciativas, esos proyectos productivos y la persona pueda restablecer ese sueño, esa vida que ellos se han planteado desde un inicio. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo mancomunadamente para que estas personas puedan restablecer esa vida y puedan seguir adelante en la comunidad construyendo ese tejido social que precisamente se rompe cuando pasan estos accidentes. Y ese es el trabajo que nosotros nos hemos propuesto y estamos sacando adelante. Se siguen moviendo las redes sociales. Pregunta para el señor vicepresidente Angelino Garzón. Bueno, esto ya lo hemos dicho, pero tiene un aditivo. ¿Cuántas víctimas de las minas hay en Colombia? Dijimos que habían más de 10.000, señor vicepresidente, en cuatro lustros, más de 20 años, que el 60% son militares, que el 40% la población civil. Pero hay una pregunta muy concreta. ¿Y qué hace el gobierno por ellas? Bueno, mire, las víctimas de las minas antipersonas son víctimas del conflicto armado. Por lo tanto, tienen derecho a ser reparadas por el Estado colombiano. Nosotros le pedimos a todas las víctimas de minas antipersonas que se dirijan a la Vicepresidencia de la República, que desde allí tienen un punto de apoyo en la solidaridad del Estado por ellas. La solidaridad consiste en que el Estado tiene que, además de darle un estipendio económico, tiene que garantizarle la atención en materia de salud. Una víctima de mina antipersona es una persona discapacitada, no es un incapacitado. Hay que ver cómo estas personas desarrollan su actividad laboral y cómo estas personas siguen siendo útiles a la sociedad colombiana. Los gobiernos locales y regionales nos pueden ayudar enormemente, los alcaldes y gobernadores, y los diferentes sectores de la sociedad. Por lo tanto, las víctimas de la mina antipersonal son víctimas del conflicto armado que tienen derecho a ser reparadas por el Estado colombiano. Y ese, allí tienen todo el respaldo de la Vicepresidencia de la República. Cualquier persona, sea funcionario del Estado o no sea funcionario, que sea víctima de minas antipersonas, que se dirija a la vicepresidencia y que de allí contará con el pleno respaldo de la vicepresidencia para que el Estado lo repare como víctima del conflicto armado. Doctor Daniel, ¿y qué otras cifras podemos manejar en tal sentido? Yo quisiera elaborar, Genay, la pregunta anterior que se formuló y es precisamente cuando nosotros tenemos una víctima de mina antipersonal, tenemos también la posibilidad de una discapacidad
cuando la persona sobrevive el accidente. Por lo tanto, nosotros también estamos trabajando muy fuertemente en el tema de la discapacidad y en eso hemos adelantado varios proyectos, algunos gracias a la ayuda de la cooperación internacional como Japón, en el cual hemos diseñado por 4 años proyectos con el Departamento del Valle del Cauca y Antioquia para fortalecer esas capacidades regionales en materia de rehabilitación integral. Y justamente pensando en la primera llamada que nos hizo la señora Consuelo aquí en Cundinamarca, nosotros también podemos darle mayor información sobre los centros de rehabilitación integral con los cuales nosotros trabajamos muy de la mano con ellos para darle esa atención a todas estas víctimas de minas antipersonal. Yo quiero hacer también referencia a una cifra que es particularmente importante resaltarla y es también el enfoque diferencial que viene trabajando la Vicepresidencia de la República y es justamente la opinión y el testimonio que tuvimos al inicio del programa que más de 280 indígenas han sido víctimas de estos artefactos. Ese es el trabajo que también estamos adelantando con ese enfoque diferencial, teniendo en cuenta como prioridad a los niños, las niñas y los adolescentes, el tema de las víctimas por parte de las comunidades indígenas y la comunidad afro en Colombia. En eso estamos trabajando de la mano con los otros programas presidenciales, con el Ministerio del Interior igualmente, para ver cómo le damos esas oportunidades a estas comunidades que se ven vulneradas por esos accidentes de minas antipersonal. Señor Vicepresidente, en un diálogo con el anterior director de la Unión Europea para esta parte del continente, el jurista español Fernando Cardeza García, se llegó a unos puntos de acuerdo, no solamente en el apoyo de la comunidad internacional, en este caso encabezado por la Unión Europea, sino también que estos son faltas, delitos que conllevan a una sanción y que pues necesariamente la sociedad, la comunidad internacional tiene que actuar, pero antes démosle paso a la gente. Oiga, señor vicepresidente, usted lo llaman mucho las mujeres, muchísimo. Mire, una llamada de Mariluz Salinas de Soacha. Mariluz, muy buenas noches y dialogue con el señor vicepresidente que la escucha atentamente. Buenas noches, señor vicepresidente. Pues primero que todo, pues quiero darle un saludo muy especial a las personas que han sido víctimas de las minas. Pues para mí es terrible porque yo no he sido víctima de eso, pero pues en algunos momentos me he sentido vulnerada porque yo soy una persona con una discapacidad. Yo sufrí de polio cuando tenía 2 años de vida y a mí me ha tocado llevar esa carga, o sea, yo he trabajado, yo he salido adelante, pero la verdad últimamente me ha sido muy difícil. Y en la empresa en la que yo trabajaba, ellos me retiraron, aún sabiendo que yo tenía una enfermedad profesional. Pues claro que eso ya está en un proceso y ya está mejorando la situación. Pero yo fui en los primeros días a CAFAN a pedir el subsidio de desempleo. Fui a muchas partes y en todas partes me negaron. Aunque sea el formulario, que porque yo soy una persona sola, yo no tengo papá, mamá, esposo, hijos, y tengo 46 años, no me da pena decirlo, pero la verdad veo que Mariluz, no solo Mariluz, como yo, hay otras cortar, personas. Mariluz, sí, señor. ¿Qué empresa era? Una empresa farmacéutica, pero yo ya estoy arreglando la situación con ellos. ¿No sí. La puedes decir por teléfono? No, señor. ¿Por qué hay que anunciarlo públicamente? No, ellos... Por ejemplo, yo sé que el alcalde de Cali, el doctor Guerrero, que es un médico, está despidiendo gente que está en condiciones de discapacidad. Hay que diferenciar una persona discapacitada con un incapacitado. En Colombia existe una tendencia a confundir discapacidad con incapacidad. En el Congreso hoy circula un proyecto de ley por medio del cual a los altos servidores públicos que sufren una enfermedad cualquiera lo retiran que por estar enfermos. Hay que tener cuidado con eso, porque hay que diferenciar una persona que está discapacitada con un incapacitado. Por ejemplo, una persona que haya sufrido polio en su juventud o en su niñez no significa que esté incapacitado, está discapacitado,
como el caso de Mariluz. Y ojalá una ciudad como Bogotá o como Cali o como Medellín la gobernara una persona discapacitada. No olvidemos que Barranquilla hoy es gobernada por una persona discapacitada, como es la alcaldesa de Barranquilla, una persona discapacitada. Y ella está haciendo una buena labor como alcaldesa de Barranquilla y es una persona discapacitada. El vicepresidente del Ecuador es una persona discapacitada, el señor Lenín Moreno. El presidente del Ecuador le ha puesto a funcionar en todo lo que tiene que ver con personas en condiciones de discapacidad y viene desarrollando un gran trabajo en favor de la población discapacitada. Yo creo que hay que abrir este debate. Ojalá, vuelvo y repito, en Colombia hubieran personas discapacitadas que gobernaran este país o que gobernaran ciudades importantes como Bogotá, como Medellín, como Cali. El alcalde Rodrigo Guerrero, que es un médico en Cali, es una vergüenza para la medicina que una persona que es médica persiga a personal que está en condiciones de discapacidad porque creen que están incapacitados. Eso es un error grande del alcalde Rodrigo Guerrero, que es un médico. Un médico debería ser el abanderado de los... Debería tener la sensibilidad social. Debe ser la persona... Y a una persona como esta, el actual alcalde de Cali, despidiendo personas con esta situación, la ley debe ser muy dura en este sentido, señor vicepresidente. Pues yo creo que una persona que está siendo perseguida por condiciones de discapacidad, la vicepresidencia está dispuesta a ayudarlas a presentar acciones de tutela, acciones de procedimiento, acciones populares en defensa de sus derechos. No pueden ser perseguidos los discapacitados por estar discapacitados. Y en esto la sociedad civil es solidaria. En esto cuenta con todo el respaldo de la vicepresidencia de la República. La vicepresidencia está para respaldar a los trabajadores, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente perseguida por hacer cumplir sus derechos. Hay una llamada, doña Mariluz. Escúcheme que la corte, pero usted tiene toda la razón en que una persona discapacitada no es un incapacitado. Y a mí, nosotros la va a llamar Diana Herrera, por favor, denos el nombre de esa empresa. Y no, yo mismo llamo al gerente de esa empresa y le digo que está cometiendo una arbitrariedad en perseguir a la persona en discapacidad. Quiero que la población entienda que en la vicepresidencia encuentra siempre un punto de apoyo para la defensa de sus derechos. Los discapacitados tienen derechos, el derecho al trabajar, el derecho a no ser perseguido por su razón de su enfermedad. El polio no le da a una persona la condición de incapacitado, es un discapacitado. Como la persona que ha sido atacada por una mina antipersonal es un discapacitado y por lo tanto hay que ayudarlo, hay que protegerlo. En eso Daniel tiene toda la razón y la vicepresidencia está para eso. Para eso está la vicepresidencia, para ayudar a la gente que está siendo perseguida en defensa de sus derechos. Y para eso lo nombró el pueblo, señor vicepresidente, para que defienda sus intereses, y eso está muy bien. A mí me eligió la población por voto popular, dice la Constitución, para reemplazar en faltas temporales absolutas al presidente. Ojalá el presidente nunca haya que reemplazarle en faltas temporales absolutas. Y me eligió la población por voto popular para defender los derechos de la gente pobre, la gente humilde, la gente trabajadora en nuestro país. Yo, por ejemplo, lo digo públicamente, estoy porque el gobierno dialogue con las diferentes organizaciones sociales, estoy porque el incremento en el salario mínimo al final de año entre las centrales obreras, los gremios empresariales y el gobierno sea un aumento por encima de la inflación causada. Estoy en contra de que se vayan a eliminar los parafiscales. Eliminar los parafiscales es afectar el SENA, es afectar la formación profesional de los jóvenes. Estoy en contra de que se acabe Bienestar Familiar, eso es afectar a los niños y niñas, que es lo más importante de la sociedad colombiana. Estoy en contra que vayan a afectar las cajas de compensación porque es el centro de recreación de los trabajadores. Estoy en contra de toda medida que afecte a los trabajadores o a la gente pobre o a la gente humilde en su país. Muy bien, tenemos un vicepresidente con una gran sensibilidad social. Una pausa y ya regresamos. ¿Quieres conocer de cerca diversos personajes reconocidos?
Su lado humano y trayectoria profesional desde lugares que están ligados a momentos importantes de cada uno de ellos, historias de vida, testimonios, confesiones. Es un placer. El nuevo programa de Teleamiga. Acompáñenos todos los viernes a las 7:30 de la noche. Es como que de ahí en adelante volvimos a empezar. Bueno, y en esta recta final, doctor Daniel Ávila Camacho, ¿cuál es la diferencia entre discapacitado e incapacitado? Ese es el tema que nosotros estamos planteando. El señor vicepresidente ha hecho mucho énfasis en ese tema, pero relacionándolo con la problemática de las minas antipersonal, hago énfasis en que hay una situación de discapacidad de muchas víctimas de minas antipersona, y eso es lo que nosotros estamos trabajando fuertemente para que estas personas con discapacidad tengan oportunidad. Muchas veces he planteado que la persona con discapacidad soy yo o somos nosotros si pensamos diferente o que esa persona es diferente. Muy bien. Y miren, ya como punto final, ustedes colombianos nombraron un vicepresidente. Su nombre, Angelino Garzón. Su característica, la sensibilidad social. Aquellos que no tienen recursos, que sientan que nadie los defiende, tienen en Angelino Garzón, vicepresidente de la República, su defensor auténtico. Para eso lo eligieron y no les va a fallar en ese compromiso. Que Dios les bendiga. Foro Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Cesar. Lanzamiento del convenio para el fortalecimiento de la acción contra minas antipersonal en Colombia. Foro Calidad de la Educación Superior y Afrocolombianidad.